Mientras vamos programando con Nexo.js y este tipo de funcionalidades, es común que vayamos haciéndolo directamente sobre el código fuente, ¿no? En este caso estamos trabajando sobre el archivo application.js. Este application.js le agregamos el método launch. Y aquí mismo estamos instanciando un objeto pasándole una serie de características. Sin embargo, lo que estamos haciendo es hacer que este componente no perdure con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que nosotros estamos instanciando y en ese instante nosotros lo configuramos. Este tipo de características muchas veces quisiéramos poder llegar a repetirlos para una segunda instanciación, de tal forma que este modelo de programación que estamos haciendo actualmente, pues no estamos haciendo que perdure, ¿de acuerdo? Porque instanciamos y configuramos. Realmente tendría que ser prácticamente al revés si quisiéramos repetir este tipo de comportamiento. Tendríamos que configurar a través de una clase y después instanciar. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase personalizada. No vamos a trabajar con el ex.window.window, sino vamos a crear con una aplicación.windowlogin, en donde llevamos este tipo de comportamientos a una clase previa base, en donde declaremos estas características y una vez que ya tenemos esta clase, ahora sí ya lo podemos instanciar, ¿de acuerdo? Esto haría que pues podríamos invocarlo las veces que fuera necesario, haciendo que esta ventana window login pues realmente la podamos repetir muchas o en ocasiones. Una ventana de login dentro de una aplicación normalmente se utiliza una sola vez, pero al tener ya capacidades o características de poder ser repetidas, incluso más adelante en la misma aplicación, ese tipo de ventana se puede otra vez volver a instanciar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a crear una nueva clase, un nuevo archivo. El estilo o la técnica de creación de clases en Nexo.js está basada en la misma idea de la programación de Java, en donde yo en Java declaro una clase porque esta clase debe ser equivalente a un archivo, ¿no? Declaro un archivo porque un archivo es una clase. Y normalmente el nombre de las clases llevan una nomenclatura de notación de camello, primera mayúscula, y también tiene una secuencia de ubicación de acuerdo a esta nomenclatura de puntos, ¿no? Ex.window.window. Ah, pues bueno, si intercambiamos los puntos por diagonales, realmente nos tendría que dar el acceso o es la ruta donde esta clase debería de ser colocada. Estas rutas también tienen cierto contexto de acuerdo al módulo o al tipo de responsabilidad que se tiene que crear. Lo que vamos a hacer es una ventana de login y por lo tanto yo lo voy a hacer dentro de mi carpeta app. Esa va a ser la raíz de todos los archivos que yo voy a crear. App. Dentro de app tengo otras carpetas que es, tengo model, store y view. Y dentro de view voy a crear una estructura de árbol lo más complejo posible de acuerdo al tiempo y al progreso de mi aplicación, pero también organizada en base a los contextos, a los módulos, a las responsabilidades que también yo vaya creando. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de View, yo lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta, un nuevo folder al que yo voy a llamar tal vez Login. ¿De acuerdo? Dentro de Login, aquí voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar Window Login. Window.login.js es un nuevo archivo de JavaScript. Lo llamo Window Login porque la mayoría de nuestras clases siempre van a tener al menos el uso de dos palabras. Una palabra reservada, dedicada para especificar el tipo de componente, el tipo de clase, y la otra para declarar o relacionarlo con el tipo de responsabilidad. ¿De acuerdo? Por un lado, componente, responsabilidad, window login, window autenticación, ventana login, ventana autenticación usuario. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a ser la declaración de un componente, de una clase con una responsabilidad. Nómbrenlos de esta forma porque con el paso del tiempo en un proyecto de estas características se van a declarar muchos cientos, probablemente miles de archivos de JavaScript y siempre va a ser muy importante que el nombre y el tipo de componente y la responsabilidad sea aquella con la que podamos relacionarlo de una forma fácil para poder ubicarlo, para poder reconocer cuál es el tipo de componente. Saber obviamente cuáles son sus configuraciones, métodos. Solamente por el nombre yo ya sabría cuál es el tipo de métodos que tiene implementado. Y pues bueno, el nombre también me tendría que decir la responsabilidad, ¿de acuerdo? Window login.
todas las clases siempre van a empezar en un modelo de receta de cocina, ex.define, siempre es lo mismo, siempre, siempre se repite el nombre de nuestra clase, app.view.login.windowlogin. Esto declara justamente la ubicación de esta clase dentro de la carpeta app, dentro de view, dentro de login, encontraríamos windowlogin. Todo se escribe en minúsculas con respecto a la ubicación. Y el nombre de nuestra clase tendría que ser una notación camello primera mayúscula. El nombre del archivo debe ser exactamente igual al nombre de la clase. Todos este tipo de declaraciones, especificaciones son estándares. ¿Se pueden romper? Sí, se pueden romper. No tienen que ser estrictamente iguales, pero forman parte de un estándar, de una estrategia para mantener prácticamente el mismo modelo de programación, para que de un programador a otro pues sigan este mismo tipo de estructuras o arquitecturas, sea más fácil el mantenimiento con respecto al tiempo. Segundo parámetro, el objeto que declara a esta clase, primera configuración importante de quién se extiende. Vamos a extender del ex.window.window. Esta es una ventana, no es un formulario, no es un grid, no es un controlador, es una ventana. Extendemos de ex.window.window. Y después tendríamos la capacidad de declarar una serie de configuraciones, propiedades, métodos que están relacionadas, en su mayoría pueden ya estar implementadas de ex.window y nosotros podríamos quizás ampliarlas, reemplazarlas. Entonces, esta es básicamente la estructura de una clase, ex.define, nombre de la clase, y extendemos T. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues tenemos una clase que ya la escribimos del lado de app, de application, y lo que voy a hacer es traerme esta funcionalidad que en tiempo de instanciación yo especifico. Prácticamente este cuerpo que está aquí, title, bienvenido usuario, todo el cuerpo lo voy a cortar y lo voy a traer a la declaración de mi clase, de esta forma, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que hice, extend ex.window.window, y ya lo traigo a esta clase, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta primera forma en la que lo habíamos escrito? Es que, punto número uno, yo ya no voy a utilizar una ventana, ya no voy a utilizar un ex.window.window, ahora voy a utilizar un app.view.login.windowlogin. Este sería ahora el nombre de mi ventana. Aquí está. Y estas configuraciones, pues ahora forman parte del comportamiento normal, natural de este componente. De esta forma, una vez que yo lo instancio, ya no tengo que decirle qué tiene que hacer o cómo tiene que comportarse. Yo ya estoy instanciando una ventana login que tiene ya un comportamiento predefinido o especificado. Lo que yo haría entonces es pues directamente instanciarlo, ¿no? Hay algunas configuraciones que pueden llegar a ser muy, muy, muy particulares. El hecho de que estén declaradas en esta forma o de este lado también quiere decir que es el comportamiento normal o el valor o el comportamiento por defecto. Debido o derivado de que la mayoría de las veces que vayamos a utilizar este window login, pues debería de ser el comportamiento en la manera en cómo tiene que pues, comportarse, ¿no? Cuando el número de ocasiones ese comportamiento no es el adecuado, quizás el valor de ese atributo quizás no deberíamos aplicarlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, esta ventana yo la tengo que instanciar de forma manual, pero la mayoría de las veces tal vez tiene una automostración inmediata, ¿no? Un autoshow. Pero si no fuera así, quizás esta no vale la pena colocarla acá. Mejor la voy a colocar en tiempo de instanciación. Cuando lo escribo, lo redacto, lo especifico en tiempo de instanciación, tiene más un comportamiento de que esa variable, esa configuración está más para decidirse, ¿no? En una característica muy especial, muy específica. En tiempo de instanciación, mejor yo tomo esa decisión. Pero si su comportamiento por defecto, su comportamiento normal debería de ser ese, pues tal vez conviene que esté desde la definición de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo de un lado u otro tiene ventajas y desventajas. La ventaja que esté del lado de la clase es que ya se convertiría en su comportamiento normal y en tiempo de instanciación, pues ya no tengo que estarlo especificando. ¿De acuerdo? Pero una vez que está aquí,
Y ser un comportamiento por defecto, pero en tiempo de instanciación no serlo, pues tal vez puede complicarlo con el paso del tiempo, ¿no? Lo mejor es que este tipo de configuraciones ustedes las vayan descubriendo de acuerdo a las características que ustedes vayan implementando y ya la experiencia les va a ir diciendo de qué lado tendrían que ir seguramente colocando ese tipo de instrucciones, ¿no? Muy bien, ahora, creamos una nueva clase. Cuando se crea una nueva clase, sí es importante que regresemos a nuestra consola, porque la consola es la que tendría otra vez que hacer un proceso de recompilación de los proyectos, de los archivos del proyecto. En este caso, creamos una nueva clase. Yo tendría que ejecutar un Sencha app refresh, que es el comando que reconstruye nuevamente el descriptor o el listado donde se especifican las clases declaradas en el proyecto y que al descargarse podrían ser utilizadas. Sencha app refresh debería de ser suficiente para hacer este reprocesamiento de este descriptor de clases. Muchas veces no es suficiente, a veces el caché, a veces pasa algo y tal vez yo les podría recomendar ejecutar algo un poco más amplio que Sencha app refresh, que en este caso sería Sencha app build development. Sencha app build development prácticamente hace una recompilación más amplia de lo que lo hace Sencha app refresh. Sencha app build development no solamente hace una reconstrucción de estas clases, sino también hace una reconstrucción de las hojas de estilo. Entonces produce una carpeta que se llama build, que también está en la raíz, porque las hojas de estilo, a diferencia del JavaScript que se descarga uno por uno, archivo por archivo, en el caso de las hojas de estilo sí están compresas o están prácticamente minificadas para que en tiempo de desarrollo esas hojas de estilo pues no se descarguen 200 hojas de estilo que son, ¿no? 300 hojas de estilo, sino ya solamente se descargan sus versiones completas. Seguramente también es muy común que utilicen Sencha app watch, que es el comando que abriría un puerto para que normalmente por defecto es el 1841 y de esta forma podamos acceder al navegador a través de localhost 2.1841, ¿no? Yo la realidad es que no lo he estado requiriendo porque tengo otro tipo de servidor instalado de forma local que es un WAMP y accedo a localhost y una carpeta en donde está ubicado este servidor. Si no tuvieran algún servidor local, pues utilicen el servidor que trae por defecto Sencha, Sencha app watch levantaría justamente este puerto para poder acceder al código. También este Sencha app watch no se detiene, se va a quedar ahí en la inspección. Como es un servidor que está ahí monitoreado o está implementado, pues no se va a detener y ya podríamos acceder al localhost 1841, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todo eso nació porque creamos una nueva clase y esa nueva clase tiene esa necesidad de recompilarse otra vez y tendríamos esa necesidad de aplicar alguna de estas soluciones, ¿de acuerdo? Voy a recargar nuevamente mi aplicación y visualmente prácticamente no hay ninguna diferencia. El resultado es prácticamente el mismo. ¿Qué fue lo que hicimos de forma diferente? No, es que el código que declaramos en el launch, pues lo declaramos en una clase independiente, en un archivo independiente, y ahora desde el launch lo que hacemos es invocar a esta nueva clase. Prácticamente comenzamos ya a estructurar, a separar las piezas para que el crecimiento sea de manera independiente en cada uno de los archivos. Las responsabilidades también pues se separan y eso hace que pues todo el proyecto lo tengamos que hacer basado en esta técnica, en archivos, en clases, en declaración de configuraciones, métodos. Probablemente también tenemos que heredar para escribir o sobreescribir estos comportamientos y la idea es que cada vez que instanciemos nuestras clases personalizadas.